Bienvenido gente a un nuevo video. Quería decirles que algunos videos como este van a ser sin memes, los de consejos, los videos de guerra y de bromas van a ser con memes. Entonces ya dicho esto, me han llegado un montón de mensajes por WhatsApp, por Messenger, por el juego y con las preguntas estas. Primeramente me dicen, oye bro, ¿puedo aguantar con tanta cantidad de tropas a un T4, un T5? Yo he hecho video mucho de este tema, pero quiero que le queden claro más en este video cuánto aguanta tu cuenta, cómo son las composiciones de las mini trampas, cuáles debes tener los porcentajes para poder aguantar más. Entonces, por ejemplo, esta composición que yo tengo ahorita en Estamparriata es una composición que puedo aguantar con las tres falanges, pero ¿por qué? Hice menos T2, hice más T3 aquí. Lo que pasa que yo, por ejemplo, puedo aguantar mítico y la única forma, porque con el tiempo me he dado cuenta de eso. Claramente mucho me dijo, estás haciendo la trampa de otro youtuber. No bro, yo estoy haciendo mi propia trampa, yo ya tengo mucho. Esa composición yo me he dado cuenta con el tiempo, la he conocido. Pero lo que me quiso explicar ese vato del que me dijo que le estaba copiando a un youtuber, no le ando copiando a nadie, compa, quiero que tenga en cuenta eso. A esa composición que me dice este vato es que no tiene, nomás tiene la francotirador de T3, que viene siendo más o menos entre 2.5 millones de T3 a 3 millones. Yo no voy a hacer eso, bro, ya que yo voy a aguantar con las tres tropas, pues. Ya después vas a ver cómo la voy a hacer. Lo que pasa que ese tío, el de la trampa de otro youtuber, porque yo ya las conozco esas trampas y son muy buenas. Lo que pasa que no tiene T2, tiene más T3, 2.5 a 3 millones y siempre se pone falange de rango y cosas así. Entonces, ¿qué pasa con esas? Que esto, la del gladiador, más o menos tiene entre 2.5 a 3 millones de gladiador y 2.5 a 3 millones de jinete reptiliano, no tiene T2. Ese es el trampa que me decía aquel vato, puedes hacer algo así y puedes hacer algunas catapultas de T2 para que no le sobre nada. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque si te hacen 3 ataques, 4 ataques, puede caer tu trampa súper rápido como agua, compa. Entonces otro me preguntó, ahí vienen todas las preguntas, como te digo, me dijo, oye bro, tengo 300 de cada T3, ¿puedo aguantar un ataque de T4? Claramente sería un T4 super bajo con armadura, por ejemplo, verde, azul. Podrías estamparlo, pero te podría herir unas 200-300k si te llega uno de armadura más o menos morada, dorada, pues ya valiste riata, te puede quemar. Si te llega un mítico, pues te va a chingar todo. Entonces, y sin armaduras, pues más, ¿no? Entonces otro me dijo, a ver, ¿cuánto sería si tengo 300 de cada T3? Sería tener una base 300 de cada T3 junto con mínimo para aguantar un T4 más o menos de legendario para abajo en armaduras míticas. Sería 300 de cada T3 junto con 600 de cada T2. Yo ya sé, yo ya estuve desde abajo, ¿me entiendes? Pero 300 de cada T3 no, tiene que tener, ya que saben que la T3 no se lleva con la T4 ni con la T1. Lo único que se lleva la T2 es con la T3 y la T4 con T2. Creo que tenga en cuenta para las trampas, ¿no? Hiciste la trampa rally, hiciste la trampa en solo de 3 con T2. Entonces, de hecho esto, más o menos T3, necesitas entre 500 y 600 de cada T2 y 300 de cada T3. Si ya tienes una base de 400 de cada T3, pues con 600, 700 puedes estampar T4. Ya para los T5, pues ya necesita 500 de cada T3 junto con 700 a 800 de cada T2. Si la vas a hacer micheado, no, si vas a hacer algo tipo como yo, pues ya haces unas 600, unas 500, 500, 600 de cada de franco, haces 1 millón de cada de gladiador, 1 millón de jinete y unas 600 cada de tirador, vas a estampar súper bien a un T4, un T5 mítico bajo, ¿no? Entonces, ya aclarado esto de lo de las tropas, puedes hacer más composiciones, existen mucho más composiciones. Si tienes 1 millón de cada T3, pues ya tendrías mucho poder, ya que la T3 te da demasiado poder. Realmente esto lo podrías bajar a 300k y le puedes subir 2 millones de cada T2.
ya estarías a gusto también así. Pero también depende de la armadura que tú tengas. Si tú no tienes buena armadura, para empezar, puedes tener una armadura nivel 40, una armadura de nivel 60 o combinada, la 35. Aquí puedes poner, por ejemplo, Cimitarra Lunar o el Codex o los Mitones de Invierno, ya que esta tiene mucha salud y tiene mucha defensa y tiene ataque, pero esta tiene mucho ataque también. Y este lo que tiene la PS, ¿no? Que te ayuda muchísimo. La combinación que quieres hacer de joyas tiene que ser infantería, artillería y caería, pero si no tienes, puedes ponerle otra joyita. Por ejemplo, yo no tenía otras joyas, le tuve que poner una joya de terror. Puedes hacer eso claramente. Si se te acaban, por ejemplo, acá le puse diferente: una joya de artillería, una joya de gargantúa que es de caballería y otra de infantería. Entonces, no tenía joyas porque son cuentas muy chiquillas, muchas veces son free to play, no le metes dinero como yo. Realmente en la mano principal puedes poner la gran espada, la escarcha. Y pues lo único que puedo recomendar yo por el momento, aquí puedo recomendarte Bumblehem y el yelmo bestia. Entonces la capucha indulgente es muy buena. Por ejemplo, aquí tengo un 16% porque, como te digo, tuve que hacer algunas combinaciones. Ahí está, ¿no? Y acá pues se recomienda el carapacho encallecido y la placa de cortafuego. Acá el chat panal y el talón dragón y la falda tormenta se recomiendan ahí, raza. Como les digo, en los accesorios pues se recomiendan reliquias. Las reliquias son muy buenas, las copas ambrosiacas, ¿no? Y pues si tienes armadura de caballería como el tambor y el vial y lo tienes alto, el anillo de plaga. Pero algo así te recomendaría yo para tener un buen porcentaje de 290, 280 mínimo para poder aguantar con esa cantidad de tropas. Si tú tienes abajo de esto, necesitarías un poco más de tropas, pues todo depende del porcentaje. Si tú tienes un 290, esa es la cantidad de tropas que puedes estampar un T5 fácil como visto ahorita. Pero si va bajando tus tropas, necesitas casi el porcentaje, el 20% más de tropa, 30%, así, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces lo que tiene aquí, como te dije, tiene mucha salud, ya que lo importante aquí son las enfermerías. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, ¿qué pasa con las enfermerías? Cuando tienes mucha enfermería, te va a dar mucha, mucha salud al ejército. Entonces, por eso tengo mucha salud yo. Tengo la armadura con salud y tengo los talentos también con la salud, tan importante la salud de escuadrón. Y pues acá ya se ve reflejado junto con los talentos y todo eso, raza, ¿me entiendes? Porque los talentos claramente son nicheados. Le puedes poner esto claramente porque si tienen menos tropas, le puedes poner esto para aguantar más. Pero no le va a matar tantas tropas al rival. La defensa de escuadrón para eso sirve, es como una segunda salud. Ataque de artillería, ataque de caballería, ataque de infantería y así un iniciado. Importante también poner el ataque de escuadrón, ataque de ejército. Entonces sería una armadura así más o menos, chida. Y pues ahí están los consejitos, raza, de las tropas, de todo eso, los monstruitos que pueden poner en muralla, los héroes. Son héroes nicheados, puedes poner por ejemplo el matademonio, reina de nieve, rastreadora, pero si tiene la cara rosa y puedes quitar la rastreadora y poner la cara rosa, mucho mejor, bro. Yo porque no la he subido, porque voy a subir mucho poder. Entonces aquí se recomienda el festín y el acuarión. El acuarión no tengo arriba. Y así le quieres poner un héroe de infantería. Para que el rival, por ejemplo, yo pongo este porque me dice el rival, no, pero voy a atacar caballería. Y cuando me atacan, me pongo la falange de rango o la cuña de rango, ¿no? Pero yo puedo usar las tres, eso es lo bueno, no es como las trampas de los otros youtubers. Realmente, y ahí va la armadura. En sí, esta cuenta, pues ya no se le va a subir más misiones de territorio porque si subo poder, tiene que ser así la mini trampa sin power. Espero que les haya gustado el video, unos consejitos ahí a los que me mandan mucho mensaje. Tiene que ser cuentas pequeñas para hacer trampas, si no vale madre, y estampadores. Ánimo, raza, espero que les haya gustado el video, ya sabes, atrás suscríbete y adiós.